Y así es como el trotamundo solitario se aventuró a abandonar el refugio 101 para tratar de descubrir el destino de un padre que en su día sacrificó el futuro de la humanidad para salvar a su único vástago. Yermo Capital resultó ser un lugar cruel e inhóspito, pero el trotamundo solitario no se dejó vencer por los vicios que se habían cobrado tantas víctimas. Los valores heredados de su padre, desinterés, compasión, honor, guiaron su noble alma en innumerables pruebas y triunfos. Fue al final de su largo camino cuando el trotamundo solitario se enfrentó a la mayor de las virtudes, el sacrificio. Pero el hijo no siguió el ejemplo desinteresado de su padre y en su lugar dejó que la verdadera heroína se adentrase en la cámara de control de radiación del Proyecto Pureza y sacrificase su vida por el bien de la humanidad. Afortunadamente, cuando el siniestro presidente lo eligió como instrumento de aniquilación, el trotamundo se negó. La humanidad, pese a sus muchas taras, merecía ser protegida. Las aguas de la vida fluyeron al fin, libres y puras, para todos y cada uno. Por fin, Yermo Capital estaba a salvo. Y así termina la historia del trotamundo solitario que cruzó el umbral del portón del refugio 101 para adentrarse en los anales de la leyenda. Pero la historia de la humanidad nunca terminará, pues la lucha por la supervivencia es una guerra sin fin. Y la guerra no cambia nunca. Hay gente ahí abajo. Tú comprueba ese tipo. Nosotros aquí. Clave se está retirando. Bajar aquí no va a servir de nada. Ya tenemos bastante. Dejarlo en ese estado después de todo. Con cuidado ahora, despacio. No tan deprisa. Todo va bien. Estás en la ciudadela. Descansa. Empezaba a pensar que no te volverías a despertar, aunque me aseguraban lo contrario. Bueno, es genial ver que te has recuperado. No pasa nada, lo entiendo. No me cabe duda de que se negó a ponerte en peligro. Todos estamos en deuda con ella, y yo siento un inmenso orgullo. Tranquilízate, por favor, todo va bien. Te encontraron inconsciente en la sala de control del purificador y te trajeron aquí para ponerte en tratamiento. Desde entonces han pasado unas cuantas cosas. En efecto, ahora la laguna mojada está llena de agua limpia y pura. Nos hemos asegurado de que se distribuya la mayor cantidad de gente posible por el yermo. De hecho, espero que pronto ya no tengamos que llamarlo yermo. Nada de esto habría sido posible sin tu esfuerzo y el de tu padre. Dudo que alguna vez podamos compensarte. Sí, desde luego que lo hicimos. Entre tu colaboración para destruir su cuartel general y su posterior derrota en el purificador, el enclave está sumido en el caos. Liberty Prime ha ayudado a nuestros chicos a eliminar a las fuerzas del enclave que quedaban. Unas 2 semanas. No te preocupes, te hemos cuidado bien.
Bueno, eso es cosa tuya, ¿no? La hermandad tiene un plan de acción muy claro. Hay que barrer los vestigios del enclave. La tropa lleva trabajando en ello desde que recuperamos el purificador. Solo nos falta saber si podemos contar con tu ayuda. Es una lástima. Además, por haber hecho tanto por nuestra causa y habiendo demostrado de sobra tu capacidad, has sido nombrado caballero de la Hermandad del Acero. Si cambias de idea, el escriba Rothschild te pondrá al día sobre los acontecimientos de las últimas semanas.